Saludos y bienvenidos a La Cosa Como Es. Con ustedes, Indira Suero. Estoy aquí por mi compañera Edith Febles, que está en proceso de recuperación, pero pronto estará aquí con ustedes. Hoy es viernes 23 de agosto. Estamos en La Cosa Como Es a través de Teleradio América, Canal 45. Y para aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos y en Canadá, nos pueden sintonizar a través de Televisión Dominicana. Además de esas plataformas, también nos pueden ver a través de las redes sociales, en el canal de YouTube de La Cosa Como Es, y seguir bien de cerca todo lo que publica Edith Febles en sus redes sociales. A ella la encuentran como Edith Febles, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram. Ahí ustedes pueden tener ese contacto directo con Edith Febles. Y si quieren seguir mi trabajo, a mí me encuentran en todas las redes sociales como @soyindirasuero. Indira con H entre la D y la I. Y ahí pues podemos conversar de todo un poco. En el día de hoy inicio este programa con una noticia de último minuto, y es la designación de parte del presidente Luis Abinader de Julio César Valentín. Un decreto emitió el mandatario Luis Abinader donde lo nombra como superintendente de seguros. Ayer comentábamos nosotros sobre los nombramientos y cómo Abinader poco a poco va formando ese equipo que le acompañará, en estos próximos 4 años, y comentábamos sobre el cambio de Josefa Castillo hacia el INAIPI. Entonces, todo el mundo estaba a la espera, a la expectativa de qué pasaría con esa posición de superintendencia de seguros, y le toca a Julio César Valentín, quien anteriormente pertenecía al PLD. Recordemos, demos un poquito para atrás y recordemos cuando en el año 2022, en noviembre de 2022, Julio César Valentín emitía un comunicado donde avisaba, donde informaba que quedarme en el PLD sería como estar en un cuerpo sin alma. Eso dijo Julio César Valentín en 2022 cuando renunció del Partido de la Liberación Dominicana, y con su renuncia arrastró a varios dirigentes y alcaldes de la provincia de Santiago, así como de los municipios de Jánico y de Tamboril. Él barrió con esos dirigentes clave de esa provincia, afectando por supuesto al PLD y a futuro a la candidatura de Martínez, que también era un contendiente importante en esa plaza. Luego de ahí, de renunciar del PLD en 2023, Julio César Valentín crea su partido llamado Justicia Social. Ahora bien, ¿qué pasa con Justicia Social? Justicia Social se une con el PRM, lleva a Luis Abinader como candidato presidencial, e incluso les fue bastante bien a los miembros de esa organización en las pasadas elecciones, tanto en las municipales, principalmente en las municipales les fue muy bien, y en las presidenciales alcanzaron alrededor de 1.14% de votos, lo cual es significativo para una organización que tenía apenas meses de fundada. Y en el caso de los alcaldes, tenemos que ellos, y de los regidores por igual, ellos obtuvieron en las elecciones de febrero 32 regidores, 12 alcaldes y unas 10 vicealcaldesas. Nada mal para una entidad que apenas empieza. Entonces, ya luego de eso, pues pasa la Justicia Social a ser un aliado importante del PRM, en medio de todos esos aliados que tuvo el PRM para llegar a colocarse como el principal, el ganador básicamente de los comicios de mayo del año, de este año. Y aquí vemos cómo designa ya Luis Abinader formalmente a Julio César Valentín en esa posición que muchos estaban detrás de ella, así como de otras posiciones a lo interno del Estado. Y seguimos con otras informaciones, porque Julio César Valentín, además de que fue senador, también fue diputado, agotó varios periodos en el Congreso. Entonces yo quisiera comentarles a ustedes brevemente sobre los diputados, porque todo lo que pase ahí en esa Cámara, tanto en la Cámara de los Diputados como en los senadores, nos importa bastante. Yo pienso que a todo el mundo le importa mucho. Y algo que anunciaban ayer los diputados es que en estos días, bueno, se van próximamente de resort
a estudiar, bueno, a estudiar y a aclimatarse un poco los nuevos, quienes entran ahora al Congreso Nacional. Esto llama mucho la atención porque uno piensa en todas las veces que nuestros diputados se han ido de resort, ya sea a estudiar alguna ley que al final la ley nunca prospera, o hacer algún estudio de una pieza legislativa importante. Entonces, en esta ocasión, nuestros congresistas se retiran a un resort para un proceso de inducción. De acuerdo a lo que dicen allá los diputados, parte de quienes están organizando esto, para el próximo, se irán hasta el próximo domingo. Algo que ellos informan es que este encuentro, escuchen bien esto, este encuentro ayuda a sumergir a los legisladores en un acto de, en un ciclo de talleres y conferencias para garantizar la adecuada preparación de las labores que ellos tendrán a partir de 2024-2028. Este es la finalidad de acuerdo a los legisladores, de irse de resort. Habría que preguntarse cuánto dinero se gastará, además de esos 190 congresistas que van para allá, pensar si llevan algún tipo de equipo, de personal junto con ellos, y qué representará esto para el Estado. Ustedes pueden... Vamos a darle un poquito más para atrás y vámonos a enero de 2021, cuando la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados se reunió en ese momento en un hotel de lujo. Ahí ellos iban a estudiar la Ley General de Deportes. Esa fue una de las veces más recientes que tenemos de diputados yéndose a estudiar algo o de retiro a un resort. Eso fue en enero de 2021. Pero ¿qué pasa? Ya luego... En ese año, recuerdo que varios medios de comunicación le preguntaban a los diputados, bueno, queremos saber cuánto se gastó, queremos solicitar esta información para que ustedes nos digan cuánto en realidad gastaron los legisladores en ese resort. En ese momento, los medios no obtuvieron respuesta, al menos eso fue lo que ellos, los mismos medios de comunicación presentaban. Dijeron, bueno, no nos dicen cuánto dinero gastaron los diputados, dinero que pertenece al presupuesto nacional, en este resort, que era un resort bastante costoso. Pero hay una investigación que se realizó y ahí más o menos se calculó, basado en lo que costaba ese resort, que el Senado en ese momento pagó 1.551.000 y algo de pesos en ese resort para que los diputados estudiaran a sus anchas cómodamente esa pieza. Ya luego, en septiembre de 2021, los congresistas se retiraron en un resort para consensuar, adivinen qué, el Código Penal. El Código Penal, que todavía estamos con ese código ahí debatiendo, tratando de ver qué va a pasar, qué no va a pasar. En ese momento, los congresistas fueron, en 2021, duraron ahí unos 3 días estudiando ese código. ¿En qué paró? Ustedes pueden ver los resultados, en nada, hasta el momento. Y luego, porque esto sigue, señores, estos resorts siguen. Luego tenemos que en 2022 los congresistas fueron en 2 ocasiones al hotel del senador Antonio Marte para estudiar a fondo, pero muy, muy a fondo, la reforma de la seguridad social. Oigan, eso fue en 2022. Piensen en qué estamos en cuanto a la reforma de seguridad social y ahí ustedes tendrán el resultado de este retiro. Fue primero en mayo de 2022 y luego regresaron, porque una sesión no fue suficiente, regresan en junio de ese año también al hotel del senador Antonio Marte. Habría que ver de dónde salieron esos fondos y cuánto se cobró por la estadía de nuestros legisladores. Y después, porque esto no para ahí, sigue. Después, en el 2022 también, se anunció que los congresistas irían de resort para estudiar el proyecto de ley de extinción de dominio. La cuestión es, señores, que son numerables las veces que nuestros diputados se van de resort para estudiar algo. E incluso, recuerdo que le hicieron una entrevista a Alfredo Pacheco y le preguntaban sobre por cuál era la necesidad, si aquí contaban con las instalaciones y demás, y eso suponía un gasto de parte de esa Cámara de enviar a esta gente fuera de la ciudad. Entonces, él decía y recordaba que cuando él empezó
en el año 1994 en el Congreso Nacional, también fue en un resort, dijo Alfredo Pacheco, donde se convocó a los diputados para estudiar una propuesta. Desde ese momento, y Pacheco incluso decía, yo no tengo en mente, no puedo contabilizar ahora las veces que nosotros hemos tenido retiros o tuvimos retiros para poder consensuar diferentes temas en varios centros recreativos. Entonces, habría que ver, me gustaría saber, por ejemplo, cuál fue el resultado de cada una de estas innumerables veces que, de acuerdo a Alfredo Pacheco, los diputados tuvieron la oportunidad de salir y despejar su mente en un resort o en un centro recreativo. Así que con esto de los diputados y con la designación de Julio César Valentín como superintendente de seguros, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en breve para dar una mirada hacia lo internacional y ver lo que pasó también ayer con Venezuela y Estados Unidos.